kalıyor. Gidiyor mu Belçika'ya? Yat oğlum hadi yat oraya da kapatalım maleti. Hadi kapatalım. Hadi oğlum kapatalım mı? Dedeye gidelim mi dedi. Korkuyorum hadi. Ne oldu baba? Korktun mu öyle? Gel. Gel gel gel. Biraz böyle öyle gidelim gel. Te vas con el papá mi amor? Sí. Ben. No. No quiero. No me quiero. Opala. Cipidi. ¿Dónde te vas? Yo no. ¿Te vas con el papá, amor? Bye, bye. Bye, bye, mami. ¿Te vas con papá? No quiero, alguien no quiere que se vaya el papá, mira. Pobrecito, mi amor. Hace frío aquí, vamos. Cara de... Ah. El hombre de la casa, ¿cuándo me estoy dando? No, la luz no, la luz está aquí. Despídete de papá, besito a papá, que Alá lo guarde. Que Dios lo guarde. Bravo, di, bravo papi. Dile papito, Alá te guarde y te proteja y te traiga con bien a casa nuevamente. Te va a ir muy bien, papito. Un beso. Bye. Inshallah, inshallah. Te amamos, papá. Chao. Chao. Te amo mucho, papi. Que Dios te protege. Después de 2 años... De nuevo en Bélgica. Sivan bu kadar yanından geçmedik. Pueblo clásico a la francesa. Le chofer, estamos en Francia. Hola amigos, bienvenidos a un video más de Tour Colombiana en Turquía. Si es la primera vez que te pasas por aquí y no conoces nuestros videos, pues te cuento que yo soy una colombiana casada con un turco, tenemos 2 bebés hermosos y bueno, vivimos en Turquía, compartimos experiencias, cultura, tradiciones, todo lo referente a este país, algunas comidas, visitamos lugares y pues en compañía de ustedes. Mil y mil gracias a todas las personas nuevas que han llegado a nuestra familia, que se han sumado. No había tenido la oportunidad de agradecerles, pero realmente para mí es muy gratificante. Que Dios les bendiga, que Dios les llene de muchísimas, muchísimas, muchísimas bendiciones en ese hogar. Y mil gracias por su apoyo, de verdad que para nosotros ha sido súper importante en estos 8 meses que llevamos ya en el canal. Y bueno, prometemos seguir mejorando y traerles mejores videos cada vez más. Así como vieron en el título del video del día de hoy, bueno, quería contarles algo que nos pasó. Fue como un viaje repentino de mi esposo, no lo esperábamos, porque el viernes me dijo: amor, necesito que me envíes mi pasaporte, voy a viajar a Francia, inshallah. Inshallah, para las personas que no saben, nosotros los musulmanes decimos así para decir que si Dios quiere, si Dios permite, que se den las cosas así. Bueno, entonces nada, le envié su pasaporte, todo. Había la posibilidad de que él llegara primero a Francia y pues concretara su negocio allá en una empresa de allí, pero tuvo la oportunidad de cambiar su pasaje para Bélgica primero. Y ustedes saben que en Bélgica viven mis suegros
y pues toda la familia de mi esposo, entonces él estaba muy feliz de poder pasar al menos un día en Bélgica y luego pues sí regresarse, pues irse hasta Francia y luego venir por acá. Y va a ser más cuestión de algunos días. Él trabaja haciendo todo lo que es la parte de negociación. Para los que no lo conocen, él habla 5 idiomas y bueno, pues él hace todo lo que es la parte de concretar como las ventas de la empresa con las diferentes pues empresas a nivel mundial. Entonces, bueno, resulta que se fue. Él estaba angustiado porque ustedes saben y los que nos han seguido en nuestros videos, pues paulatinamente se han dado cuenta que él está como muy pendiente de la familia. Para él la familia es como pues muy importante. Él está muy pendiente de absolutamente todo en casa. Él nos llama continuamente, si estamos bien, si necesitamos algo, todo. Entonces iba a ser algo como muy difícil para él. Y bueno, para mí no tanto, porque bueno, yo antes de estar con él, la verdad, vivía sola con la niña, yo trabajaba, tenía turnos en la clínica en la noche. Entonces como que ya estaba acostumbrada a tener esa responsabilidad de trabajar, de ver por la casa, ver por la niña. Y afortunadamente en ese entonces contaba con el apoyo de mi mamá, que se quedaba con la niña mientras que yo pues estaba trabajando. Ella me la cuidaba, gracias a Dios, y fue un apoyo pues súper importantísimo en mi vida en ese momento. Entonces pues lo que yo le digo a mi esposo, no va a ser algo del otro mundo, porque pues yo ya estoy acostumbrada, yo ya venía de ese ritmo de vida, así que no me va a quedar grande las riendas de la casa. A pesar de eso, él nos está llamando cada rato a ver si necesitamos algo, si estamos bien, todo. Y nos había dicho que supuestamente iba a tardar del domingo al miércoles, o sea 4 días iba a estar en casa, pero hoy es martes y me llamó y me dijo que no, que iba a cancelar su vuelo y que le iba a prolongar para estar unos días más. A propósito, para estar con su familia y también para poder visitar otras empresas que tenía que visitar, pues en la parte de Bélgica y en la parte de Francia. Está como entre en la frontera entre los dos países, es un lugar muy bonito. Y pues nada, nos dejó algunos videitos como para que podamos compartirlos con ustedes, para que los vean. Nosotros estamos en casa haciendo y preparando las cositas porque ya Ahmed cumple años en 8 días, cumple su primer añito, inshallah, si Dios permite. Gracias a Dios, ha pasado súper rápido el tiempo. Y pues yo ando acá haciendo estas bolsitas, no está terminada de todo, pero bueno, son bolsitas de Mickey, que pienso hacerlas para el tema de la organización de lo que va a ser pues la reunión pequeñita que vamos a hacerle al niño cuando cumpla su primer añito. Ando haciendo 1000 figuritas para hacer la temática de Mickey, pero pues yo preferí hacerlas yo misma, aunque para complementar lo que falte pues lo vamos a comprar. Pero nada más bonito que uno pueda hacerlo uno mismo y pues que quede ese recuerdo de decir, ay mire, cuando Ahmed cumple un año yo le hice las cositas. Y la verdad que me gusta mucho toda la parte de artesanías y esas cosas. Vamos a compartirles entonces esos videitos. Esperamos que sigan pendientes de nuestro canal. Mi esposo dijo que este año se comprometía a hacer muchos más videos porque la verdad es que ha sido muy tímido. Dijo que ustedes no lo crean, lo vean así súper espontáneo. Para las personas que no nos siguen en nuestro Instagram y en nuestras redes sociales, en mi Instagram me consiguen como Kate Turcolombiana en Turquía. Compartimos muchísimas cosas de nuestro día a día y pues ahí las personas han podido conocerle un poquito más y ver que él es muy espontáneo, sino que es muy tímido. Y tenemos pendientes hacerles muchos videos pues juntos, ¿no? Compartirlos para que ustedes disfruten más. Y se los prometemos que este año pues vamos a irlo sacando uno por uno tan pronto él tenga el tiempo. En verdad este es un video cortito, nada más quería contarles un poquito de lo que había pasado, dónde estaba mi esposo, porque algunas personas vieron en las historias de Instagram que se había ido, pero no sabían para dónde. Entonces bueno, quería contarles qué fue lo que sucedió, que inshallah, si Dios permite, bueno, en estos días va a regresar. Cuando ustedes estén viendo este video, seguramente él ya va a estar aquí, con el favor de Dios. Pero bueno, pues que ustedes saben que se tarda uno con la edición y todas las cosas que tiene que hacer para colocar los videos. Y nada, nos vemos en un siguiente video. Inshallah, amigos, no olviden suscribirse. Son Raguru Shurus, amigos. Bye, bye.